Hoy vamos a preparar garbanzos salteados con salchicha del Pinoso. Para preparar los garbanzos salteados con salchichas necesitamos 250 gramos de garbanzos, salchichas frescas, una cebolla, un puñadito de piñones, 150 ml de coñac, pimentón dulce en escamas, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los garbanzos, que tengo remojo desde la noche anterior. Lo vamos a poner, en mi caso, en la olla express y va a estar cociendo desde que suba la válvula unos 20 minutos. Mientras se nos cuecen los garbanzos, vamos a saltear la cebolla picada en juliana con un poquito de aceite. Una vez tenemos la cebolla bien pochada, vamos a añadir las salchichas cortadas en trocitos de bocado y las vamos a saltear muy bien hasta que estén bien doradas. Una vez tenemos las salchichas bien doradas, vamos a echar los garbanzos, que están ya cocidos y perfectamente escurridos. Y los vamos a saltear todo junto, nada, un minuto. Una vez hemos hecho esto, vamos a sazonar bien. Añadimos unos piñones . Una vez hemos hecho esto, vamos a sazonar bien. Añadimos unos piñones. Vertemos el brandy. Tengo el fuego al mínimo y una vez he hecho esto, lo vamos a flamear. Recordad que esté la campana extractora apagada, eso es importante. Ahí. Por último, vamos a añadir el pimentón en escamas. Si no tenéis, podéis utilizar pimentón normal. Vamos a dar unas vueltas y apagamos el fuego. Y esto ya lo tenemos listo. Espero que os gusten y os animéis a prepararlos porque están riquísimos. Ya me contaréis.